Asesinato en el Expreso Oriente está conformado por un gran reparto y por el mejor bigote que veremos en el 2017 a cargo de su protagonista y director Kenneth Branagh. La película está basada en el clásico literario de Agatha Christie del mismo nombre y Kenneth Branagh logra una gran adaptación, sobre todo en el departamento del diseño de producción, que opaca, eso sí, una historia un tanto floja. Solo dos veces hemos visto la historia de Agatha Christie adaptada a la pantalla grande, en 1973 a cargo de Sidney Lumet, que es muy superior a la de Branagh, ya que el director comprende mucho mejor el suspenso a lo largo de la trama, cosa que no sucede en la versión de Branagh. Aquí el suspenso se pierde entre flashbacks y una infinidad de nombres que no hacen sino más que confundir al espectador. Te empiezas a preguntar, bueno, ¿ella entonces cómo se llamaba? ¿O quién era este que se menciona aquí? ¿Era primo de hermano de quién? Nunca te compenetras con la historia. Entre los Sherlock de la actualidad y las Liz Salander, el detective de Kenneth Branagh, Hercules Poirot, se pierde, se siente desencajado, es muy vivaz, es muy inteligente, es muy cómico, tiene un gran bigote, pero no puede hacer mucho con un gran reparto, pero que es completa y absolutamente unidimensional sus personajes.